¿no? No es lo mismo imaginarme que yo voy a desarrollar un proyecto pedagógico para formar hombres y mujeres libres que para formar personas acostumbradas a la incertidumbre, como dice el ministro Bullrich, y que puedan trabajar con precarias condiciones de trabajo. ¿Verdad? No es lo mismo que forme gente que piense con cabeza propia que gente que repita contenidos. Esas son definiciones. No es lo mismo que piense una escuela secundaria para todos y todas que una escuela secundaria para pocos, ¿no? Y ahí hay unos núcleos importantes que van desde las grandes definiciones de la política hasta lo que yo tengo interiorizado como docente. Muchos tenemos que luchar contra nuestros propios prejuicios. Este pibe no es para la secundaria. Hasta acá puede llegar, ¿no? Entonces la discusión de para quién es la escuela es una discusión de la política.